Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es María Camila Cárdenas y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos mini merengones para una ocasión especial. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno, aquí tengo separadas mis claras de las yemas, las vamos a poner en un bowl limpio y vamos a agregarles unas goticas de vainilla para atenuar un poco el sabor a huevo, puede ser el saborizante que ustedes escojan, y a continuación vamos a batir la velocidad media. Por listo, una vez que nuestro merengue forme picos, voy a retirar esto. Vamos a buscar una manga pastelera. Yo en este caso le puse una boquilla rizada porque quiero que mis merengues tengan formita rizada. Y vamos a llenar la manga. Si no tenemos una espátula, lo podemos hacer con una cuchara. Y a continuación, vamos a cerrar la manga. Bueno, una vez que nuestro merengue está montado y lo hemos puesto en nuestra manga, vamos a hacer rosetones sobre un papel parafinado para poderlo hornear. Yo le estoy dando doble vuelta. Y al momento de hornearlo, vamos a abrir un espacio en el mismo merengue para rellenarlo. Esta receta también nos sirve para hacer mini merenguitos y decorar nuestras tartas. O hacer también de esos merengones mucho más grandes. La idea es no dejar demasiado espacio ni muy poco espacio entre cada merengue, porque cuando lo horneemos se puede pegar. Si queremos colorearlo, podemos ponerle cualquier color al momento de batirlo. Vamos esto por acá. Esto lo vamos a llevar al horno a 100 grados centígrados aproximadamente por una hora y media, hasta que estén secos. Listo, algo así nos quedarían nuestros merengues después de salir del horno. Los vamos a dejar enfriar y para el relleno vamos a utilizar un dulce de frutos rojos. Este dulce lo preparamos haciendo una reducción de mora o de fresa con un poquito de azúcar, lo llevamos a fuego y esperamos hasta que espese. Con la ayuda de una manga vamos a rellenar nuestros merenguitos. Procuremos no poner demasiado relleno porque encima vamos a poner crema chantilly. Es mucho más sencillo si lo hacemos con una manga, que también lo podríamos hacer con una cucharita. Ese relleno lo podemos hacer de cualquier fruta, igual queda delicioso.
y vamos a poner un poco de crema chantilly encima. Este nos va a ayudar también a guardar la humedad. Para darle un poco de color y que no nos quede tan blanco, vamos a poner un poquito de dulce de nuevo. Y como toque final, vamos a utilizar unas fresitas cortadas en cuartos. Hacemos un poquito de presión. Vamos a utilizar uvas, cualquier otra fruta. La idea es que nuestro postre no se vea tan blanco. Listo. Y para servir, yo tengo por acá unos capacillos, son los mismos que utilizamos para los cupcakes. Pasamos nuestras pavlovas a los capacillos. Y tendríamos un postre perfecto para una tarde de té. Bueno, este es nuestro póster del día de hoy, espero que les haya gustado. Mi nombre es María Camila Cárdenas, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como María Cardamome Pastelería y en Facebook como María Cardamome Pastelería. Nos vemos en una próxima ocasión.